¿Vale? La bounding box es una especie de caja de spawneo, una especie de caja invisible picándose hasta la bedrock toda la zona, un shifting floor. Bienvenidos a un nuevo episodio de Survival de Restoner. Y muy buenas a la gente, tal como estáis, bienvenidos a un nuevo episodio de Survival de Restoner 1.9. Sí, por fin estamos por aquí, madre mía, lo hermoso, en nuestro mundo, en nuestro survival preferido. ¿Y dónde estamos, gente? Estamos en nuestra cabañita de bruja que nos encontramos hace unos episodios, por cierto, se me está haciendo de noche. Madre mía, lo hermoso. ¿Y por qué estamos por aquí? Porque en el anterior episodio hice una votación por Twitter y vosotros decidisteis lo que íbamos a hacer en este. ¿Vale? ¡Ay! Y salió efectivamente empezar a hacer la granja de brujas. ¡Ay, Dios mío! En este episodio, que va a ser el primero que voy a hacer de muchos de esta granja, bueno, de muchos, supongo que no tardaré mucho en hacerla, porque ya veis que me ha tocado una granja, una cabaña súper, súper fácil de construir, ¿vale? Ahora les explico el por qué y por qué voy a tardar tan poco en hacerla. Vamos a dormir en cuanto... ahí estamos. Porque no quiero que se me spawneen bichos, aunque aquí es lo bueno que tiene, que no te spawnea nada, porque no hay nada cerca. Ahí está la cosa, ¿vale? Un momento antes de irnos, voy a explicaros rápidamente. Me he hecho unos cuantos bloques de cuarzo, me he traído un poquito de cuarzo. Voy a hacerme un stack, porque esto no quiero que se quede con stone brick, ¿vale? Quiero cambiar un poquito, y aunque sea un poco... este material como es valioso, pero bueno, es igual. Como vamos a hacer slabs, yo creo que va a sobrar. Vamos a hacer la mitad de stack y ya está. Vamos a hacer así, aunque nos sobre. Uy, no nos sobre. Bueno, vamos a hacerlo entero. Y ya está, gente, tampoco hay que complicarse. Vale, pues vámonos a la cabaña de brujas y os voy a decir cómo se hace esto, ¿vale? Porque mucha gente tiene la duda, de cómo se construye todo esto. Pero en verdad es muy fácil, ¿vale? No os tenéis que preocupar porque vais a ver que es súper sencillo. Bien, diréis, ¿cómo se hace una granja de brujas, Praxis? ¿Cómo se empieza? ¿Cómo sabes cómo tienes que hacer o cómo tienes que modificar la cabaña para que esto tenga una eficiencia decente y spawneen brujas sin parar? Porque, como muchos habréis dado cuenta, siempre que os encontréis una granja de brujas, jamás... O la mayoría de veces no vais a encontrar ninguna bruja dentro, ¿vale? Por lo menos yo en lo que llevo Minecraft, en todas las cabañas de brujas que he encontrado, me he metido y jamás he visto una bruja spawneada aquí, ¿vale? ¿Por qué ocurre esto? Porque está esto mal hecho. A ver si me entendéis. Quiero decir, la zona en la que puedes poner la bruja son estos bloques. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bloques... Y por aquí puedes spawnear en 6 más, ¿vale? No puedes spawnear ni en el techo, ni en las vallas, no puedes spawnear abajo, ¿vale? Puedes spawnear solo en estos pequeños bloques. Por eso es que nunca encontráis ninguna bruja spawneada, ¿vale? Ay, aunque puede dar la casualidad que sí, ¿vale? Pero muy poco probable. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Os voy a explicar rápidamente la teoría, ya que se van a hacer una especie de plataformas. Esto tiene una bounding box, ya expliqué la bounding box cuando hicimos la fortaleza del Nether optimizada, que todavía la estoy haciendo, por cierto, pero la voy a explicar un poquito, ¿vale? Para el que no haya visto ese episodio, para que lo entienda, ¿vale? La bounding box es una especie de caja de spawneo, una especie de caja invisible donde se pueden spawnear ciertos bichos. Por ejemplo, un spawner tiene una bounding box, que es una caja que dentro de esa caja puede spawnear los bichos del spawner, ¿vale? Si es una spawner de arañas, pues lo spawnará en esta zona. Entonces, también hay distintas bounding box. Por ejemplo, esto tiene una bounding box, es así cuadradita. Un templo marino tiene otra. Hay un montón de bounding box por el mundo, ¿vale? Entonces, esta en concreto no es muy grande, pero se puede aprovechar y hacer distintos niveles para aumentar su eficiencia, como hicimos en el Nether, ¿vale? En la fortaleza. Por lo tanto, en la 1.5 se podrían hacer dos, porque la bounding box era pequeñita, pero a partir de la 1.8 hacia adelante se pueden hacer tres niveles, ¿vale? Eso aumenta bastante la eficiencia y eso es lo que yo voy a enseñar en este episodio. Lo que tenéis que hacer es que estamos en el primer nivel, como veis estamos aquí como en el pequeño porche, y lo que vamos a hacer es talar o quitar todo esto, todas las paredes, las vamos a quitar absolutamente todas, ¿vale? Muy importante, ya os lo dije cuando encontré la cabaña, que no iluminéis, ¿vale? Muy importante que no iluminéis esta zona, porque las utilizaciones de luz a esta granja le hacen mucho daño, ¿vale? Digamos que aunque pongáis una antorcha, me voy a quitar las antorchas de aquí, aunque pongáis una antorcha y luego la quitéis, ¿vale? Ese dato, ¿vale? Se queda ahí, como que...
ha estado iluminado alguna vez y al quitarse, pues bueno, ya sabemos que Minecraft algunas veces no funciona muy bien y ese es el problema, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer ahora mismo va a ser pillar estos bloquecitos y vamos a ver, ¿vale? Ahora mismo tenemos el suelo principal y el techo. Como veis, el techo está compuesto de escaleras y de bloques normales. Por lo tanto, vamos a subir un momentito arriba, vamos a poner bloques fuera, digamos que todo esto está dentro, ¿vale? Y vamos a ver cómo vamos a construir todo esto. Bien, esto lo que vamos a hacer es que vamos a construir la plataforma con bloques sólidos donde se pueden spawnear mobs, ¿vale? No vale poner bloques de cristal aquí porque no se os van a spawnear bichos, ¿vale? Por lo tanto, vamos a hacerlo de bloques sólidos o de bloques donde se pueden spawnear bichos. Por lo tanto, vamos a poner aquí en la esquina, ¿vale? Veis que tiene aquí cuatro esquinas, ¿vale? Pues en la esquina vamos a poner aquí una slab. La voy a hacer en este caso de slab porque me parece la forma más chula de hacerlo y más clara. Me encanta el cuarzo, ya lo sabéis, si seguís mis tutoriales. Y como estáis viendo, ponemos la slab en la parte superior del bloque, ¿vale? Aquí se pueden spawnar bichos, mientras que si la ponéis así, aquí este es medio bloque, ¿vale? Por lo tanto, aquí no pueden spawnar ningún bicho. Pero si lo ponéis en la parte superior, sí. ¿Vale? Entonces es muy importante ponerlo en esta parte. Entonces subimos un bloque, que sería este, y ponemos la plataforma así. ¿Cómo es de grande la plataforma? Me preguntaréis. Pues igual de grande que el techo, ¿vale? Vamos a ponerlo hasta aquí, como estáis viendo. Vamos a ponerlo todo esto, vamos a ponerlo todo esto. Este es un capítulo que quiero hacerlo cortito, bastante informativo, bastante guay, para que quede toda la teoría clara y así aprendáis algunas curiosidades también que tienen estas granjas, ¿vale? Para que se spawnen brujas hay distintos tipos de requisitos, ¿vale? Ahora explico los requisitos. Entonces, mirad, ya he puesto todo el techo, como estáis viendo, de slabs. Pero esto tiene una fila más. ¿Veis que el porche, lo que sobresale, está aquí, ¿no? Pues ese porche también cuenta como plataforma, ¿vale? Por lo tanto, vamos a alargar la plataforma un poquito así. Miradlo. A ver si lo vemos mejor. Bajamos, bajamos. Y ahora lo que vamos a hacer es quitar el techo. Quitamos todo el techo. Y vais a ver que se ha quedado una plataforma súper chachi, la parte superior. Y ahora vamos a partir de la de arriba, ya podemos tirar tranquilamente hacia abajo. Porque van a estar sí o sí. Entonces vamos a quitarlo todo, vamos a quitarlo todo, así rápidamente. Bueno, todo esto ya está quitado, ¿vale? Entonces diréis, ¿dónde está el próximo nivel? Bien, esto es el límite de la Bounding Box, el límite superior. Por lo tanto, más arriba no podréis hacer más niveles, ¿vale? Los niveles que vendrán a continuación, que serán dos más, sin contar este, ¿vale? Serán en total tres, serán hacia abajo. ¿Y cómo sabemos dónde ponerlos? Pues bajamos. Uno, dos, y aquí será donde spawnen las brujas, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué dejamos dos de separación? Porque las brujas miden dos bloques, ¿vale? Que sería, yo sería la bruja y estaría aquí, ¿vale? Y entonces vamos a completar, evidentemente, otra vez la plataforma así. ¿Vale? Hacemos otra plataformita exactamente igual que la anterior, ¿vale? No lo hacemos ni más grande ni más pequeño, exactamente así. Entonces, vamos a tener que cumplir una serie de requisitos, ¿vale? Lo voy a tener que decir. A ver, las brujas spawnean de una forma bastante especial y ahora explico el porqué. Digamos que si hay mobs hostiles alrededor de la cabaña de brujas, va a disminuir su eficiencia muchísimo, ¿vale? Si hay bichos ya spawneados por aquí cerca, la granja de brujas no va a spawnear prácticamente nada, porque esto cuenta como spawneo natural. Os explico. Cuando vosotros estáis de noche, por ejemplo, si yo estoy de noche y estoy por aquella zona, imaginaos que yo estoy por allí, pues lo que sucede es que se spawnean bichos en un radio alrededor mía, ¿verdad? Pero cuando se spawnean cierta cantidad de bichos, paran de spawnear, ¿vale? Digamos que estaría digamos, el cap de bichos ya spawneados y no seguirían spawneando más, a no ser que ellos me empezaran a matar o se despawnearan y spawnearan nuevos, ¿vale? Pues a esto le pasa más o menos lo mismo. Si yo estoy cerca o si hay muchos bichos alrededor, Minecraft va a dejar de spawnear bichos y por lo tanto también va a dejar de spawnear las brujas, aunque aquí esté su bounding box, ¿vale? Entonces por eso hay que hacer la zona que tiene alrededor de la cabaña para que no se pueda spawnear ningún tipo de bicho. ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace de dos formas. Una, picándose hasta la bedrock toda la zona, que eso es una burrada, pero se obtiene la máxima eficiencia. O, en mi caso, inundándola. ¿Por qué se inunda la zona? Me preguntaréis. ¿Por qué? Para que no se spawnen bichos, evidentemente. Y, como estáis viendo, mi zona está
toda inundada. No estará toda, ¿vale? Os explico por qué, porque el radio creo que es bastante más grande. Quizá tenga que quitar un poquito de minando, también de allí tengo que quitar todo eso ahora, etcétera. Pero bueno, eso ya lo vamos viendo en siguientes episodios. Vamos a hacer un poquito más de cuarzo, no creo que necesite mucho más, pero bueno. Esto es una mierda, ¿eh? Gasto 64 y me da 16 bloques, un poco castaña. Vale, y también os recomiendo al craftear cuarzo que no lo crafteéis jamás, ¿vale? Porque os puede pasar que queréis haceros un comparador y no tengáis... Vamos a dormir, que si no, no quiero que me ponen bichos, ¿vale? ¡Duerme, loco! Puede pasar que no tengáis cuarzo para craftearos un comparador, ya que los bloques de cuarzo no se pueden descraftear como si fuera, yo que sé, qué bloque se puede craftear. Como la nieve, creo que la nieve sí se puede craftear. Bueno, no me hagáis mucho caso. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo están las cabezas? Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos hecho, ¿vale? Bajamos dos y creamos otra plataforma. A ver, sería... Vamos a quitar esto, es más, lo voy a poner aquí para que lo veáis. Sería 1, 2 y sería la plataforma aquí, ¿vale? Tiki, ¡ay, estupendo! Este va afuera, aquí tú no vas. Vale, pues vamos a completar esto así. Y sería hacer la misma plataforma y ya está, ¿vale? Bueno, gente, ya estaría hecho, como veis por aquí. Y ahora lo único que tenemos que hacer para ver si funciona es esperar a que sea de noche, porque evidentemente de día poco vas a poner aquí, ¿vale? Porque evidentemente es como un mob cualquiera, ¿vale? Esto es spawnea de noche. Por lo tanto, en un futuro habrá aquí una pequeña plataforma superior que otorgue oscuridad a esta granja, ¿vale? Hay un montón de diseños de estas granjas, más eficientes, menos eficientes, con más redstone, con menos redstone. Nosotros, evidentemente, como es un pilar central de survival de Redstoner, ¿por qué es un pilar central? Porque, evidentemente, esta granja da redstone y esto nos va a permitir hacer circuitos de forma indefinida y sin ningún tipo de coste. Esta granja da botellas, da palitos, da... ¿qué más dan? Da pólvora, creo. Da pociones, da azúcar... ¿Qué más daba? Bueno, redstone, evidentemente. Y no sé qué más daba, no me acuerdo, ¿vale? Algo daba. Bien, pues eso. A ver, ¿cómo se hace esta granja, vale? Porque aquí diréis, bueno, esto muy bien, tal y igual. Aquí spawnean brujas, pero ¿y qué pasa con las brujas que spawnean? ¿Cómo las matas? ¿Cómo sigue produciendo esta granja? Porque, claro, spawnean brujas, ¿y qué pasa con ellas? Pues hay distintos métodos, ¿vale? Distintos métodos super chachis. El más común es ver un shifting floor. ¿Qué es un shifting floor? Me preguntaréis. Esto es un circuito de redstone que básicamente lo que hace es mover el suelo. Por ejemplo, esta plataforma, unos pistones la mueven hacia allá y otra vez la vuelven a poner como estaba. Y de ese movimiento rápido, tú caes hacia abajo, ¿vale? Digamos que atraviesas el suelo, ¿vale? Y también otra forma de hacerlas es con IA, ¿vale? Yo he visto granjas que, por ejemplo, hay aquí esqueletos. ¿Vale? Esto hace que la granja sea menos eficiente, pero bueno, con que haya dos esqueletos con punch, salen las brujas, las empujan y aquí caen. Pero bueno, eso ya son más específicos, ¿vale? Y menos eficientes. Bueno, para hacerla al máximo de eficiencia que se tiene que hacer, en vez de mover todo el suelo, lo que se hace es que si yo soy una bruja, por ejemplo, y spawneo aquí, en este bloque, esta fila de bloques es la que se va a mover únicamente, no se va a mover todo el suelo, porque una vez que se mueve todo el suelo, ese suelo todavía no se puede poner nada. Por lo tanto, si se mueve solamente esta, ¿vale? Si se me detecta y se mueve solo esta fila, solo van a caer las brujas que estén en esta fila y que se hayan spawnado en esta fila, ¿vale? Por eso, de forma individual es mucho más eficiente, ¿vale? Luego sería el sistema de recogida acabando un poco más hacia abajo, haciéndolas que medio que se mueran por caída, etcétera. Pero bueno, a ver, y... Por eso es tan fácil, ¿vale? Lo único que vamos a tener que hacer aquí es, uno, picar eso, las cositas, ¿vale? Que hay alrededor, que por cierto, eso también se tiene que slabear, etcétera, bla, bla, bla. Entonces, y segundo, que es lo que más nos va a costar, supongo, será las cuevas, ¿vale? Tenemos que iluminar todas las cuevas que hay aquí cerca, porque eso nos joderá infinito si las dejamos iluminar, porque eso restará un montón de eficiencia a esta granja, ¿vale? Y bueno, voy a terminar este episodio por aquí porque no quiero dar mucho la chapa. Quería explicar más o menos todo esto para tener bien claro a la hora de construir todo esto. Y en el siguiente episodio continuaremos con la granja, no habrá votación y haré toda la redstone
en el siguiente episodio, que a ver, que mola un montón, ya que son circuitos súper juntos, pero van por separado. Eso mola un huevo. Ay, ya veréis qué diseño más chuli. Ay, ay, madre mía. Y en lo siguiente supongo que no pondré mucho seguido de la granja de Bruga, porque si no será un poco pesado, ¿vale? Y haremos distintas cositas que vosotros elegiréis. Bueno, gente, nos vemos en el siguiente episodio y... ¡Chao!